Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los plásticos de hebreo. Hoy nos corresponde el 8, Éxodo 33, 15. Como te decía, siempre estoy poniendo textos difíciles teológica y lingüísticamente hablando, pero también textos que me encantan. Y este es uno de los que más me encanta, Exo 33:15. Lo encuentro muy, muy romántico porque debe ser la oración de todos aquellos que servimos a Jesús. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y si sigue, a mi mouse, comenzamos, ¿cierto?, con la lectura. La lectura, Bayomer, aquí, ¿cierto?, está en el Bayik Tol contando la historia y el verbo el verbo amar se conjugaría de tal forma que es y dijo. Recuerden que el bayictol es una forma muy eh, propia de, uh, de, especialmente del pentateuco y de los relatos históricos. Entonces sería aquí bayomer, el a, y aquí cierto in, funciona, in funciona como sí, si, si es que, si es que. Y aquí sería en, y aquí está, está funcionando como no. No. Aquí, eh, paneja, paneja, recuerden que la terminación ja significa posesivo. Tú, tú paneja, y esto es rostro, cara de panem, cara, rostro, paneja. Y aquí, ¿cierto? Tenemos el, el, uh, el verbo, jolejim, jolejim. Y aquí, ¿cierto? Está conjugado en el participio. Y me, me impresiona porque está, ¿cierto?, en el participio masculino plural. Aquí tenemos la holem, que es característica, pero eh, es en el plural. Entonces, ahí se van a dar cuenta de que en realidad no se refiere a una cara, se refiere a muchas. Es interesante eso. Eh, y aquí, ¿cierto?, sería al y, uh, por supuesto, aquí talenú. En un. Si se dan cuenta, ahora los verbos los podemos reconocer por su sufijo nu, sabemos que es cierto nosotros y nosotras, que es la primera persona eh, de común, porque es nosotros y nosotras del plural. Entonces, en este sentido sería como nos dirige, nos dirige, eh, a, y vamos aquí con esta, como que si no nos saques de aquí, no queremos salir, no queremos salir sin a... Sin esa dirección hacia nosotros y aquí el último cierto eh, palabra sería mi que significa de aquí de aquí entonces muy importante vamos a ver cómo está conjugado el lab de logos es lo que te decía no mira aquí está el tu rostro está en el participio pero eh, a Perdón, es cierto, aquí tu rostro sería aquí con, la, con, el, con el posesivo, tú, ja, ja, tú, pero este verbo está en cal, pero en el participio. Entonces, sería cierto, un plural, entonces como que tus caras, tus caras. Y es interesante porque teológicamente hablando, para el, el hebreo, para el israelita, para el judío la presencia de Dios era sus caras que cubrían todo que su rostro lo, lo llenaba todo por eso siempre era más de uno y ahí está el verbo cierto que queremos ver también acá que es cierto este que es jalá aquí está jalá que es ir y venir y caminar ir venir y caminar y nos corresponde también la conjugación pero antes de la conjugación mira cómo está traducido eh, el, el, el tema de las caras mira aquí la Biblia de Jerusalén si tus fases no ves no han de ir adelante mira, muy interesante de toda esta forma está traducido no encuentro muy romántico este texto eh, NB dice o vas con todos nosotros respondió Moisés o mejor no nos hagas salir de aquí este respondió Moisés no está nunca en el texto no aquí la palabra Moye no está nunca pero como te das cuenta las traducciones muchas veces son explicaciones son interpretaciones entonces y la reina valera dice pero moisés respondió tampoco parece la palabra moisés como le digo pero había que explicarlo para seguir en el contexto si tú no nos vas a venir conmigo no nos saque de aquí entonces la conjugación para este día sería el perfecto cal y eh, nosotros nos damos cuenta de algunas de algunas cosas pero primero antes de eso aquí yo le puse a propósito en la conjugación de él, recuerda que siempre los verbos están conjugados, la tercera persona masculina singular del de perfecto cal, y aquí debería ser una sofit ¿cierto? La larga, como está aquí, mira. Sigue mi mouse, como esta, ¿no? Así debería estar. Pero yo la puse así a propósito para que tú te das cuenta como después la conjugación no va a ser la última letra de la palabra, entonces ya no tiene que ser sofit, sino que tiene que ser regular, una ca Regular, no, no, Sofía, ¿no ves? Bien, vamos entonces a las cuatro características del, del perfecto, es decir, ¿cierto? Del de, pasado para nosotros. Y estas cuatro características tienes que aprenderte de la memoria. Número uno, tiene sufijos. Aquí está: a, ta, te, ti, u, tem, ten, nu. Esos son los sufijos. Número tanto como a como u arrastran el acento y hacen cierto que la vocal de la segunda radical en esta casa la lamet tenga un cheva un cheva y por eso cierto hay que ponerle un, una señal de mete acá para que sepan cierto de que este cheva se tiene que leer pero por sobre todo para que sepan cierto de que eh, hubo una volatilización, se volatizó. Este, esta era aquí, ¿cierto? Una patag y se transformó a un chiva Se hizo una volatilización. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que tem y ten arrastran el acento. Tem y ten y arrastran el acento. Esa es la tercera característica del perfecto cal. Pero solamente en cal, solamente en cal, la... Primera vocal de la, o sea, la, la, la vocal de la primera radical, en este caso, ¿cierto? La G, va a ser un cheva, ¿no ves? Va a ser un cheva. Y la cuarta característica es que las vocales propias de el perfecto son K para la primera radical, como está aquí, si sigues mi mouse, y, ¿cierto? Una pataj. Una pataj, siempre, siempre. Pero aquí, se respetó, ¿cierto? Porque la característica del cal es, ¿cierto? De que en tem y en ten, la primera radical va a llevar siempre un cheval. Entonces, siempre predomina la regla de la estructura sobre la del tiempo. ¿Ok? Entonces, vuelvo a resumir. Primera. Primera característica de perfecto es: número uno, tiene sufijos propios del tiempo. Número dos, sigue mi mouse, por favor, A y U arrastran el acento y hacen que la segunda vocal de la radical, de la segunda radical, se convierta, ¿cierto?, en Cheva. Número tres, Tem y Ten arrastran el acento. Y número cuatro, que las vocales propias son Camejador y Pataj. Esas son las características del tiempo perfecto. Ahora, las características de la estructura cal es solamente una: que es cierto que en TEM y en TEN, la vocal de la primera radical, en este caso G, va a ser Sheva. ¿Ok? Espero que te haya quedado claro. Si no, ve este video las veces que sea necesario, que el Señor te bendiga.